qué capos, un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, en verdad, un fuerte aplauso. La gente se preguntará esta demostración, ¿por qué? Pues les explico, y al mismo tiempo doy paso para que puedan pasar mis invitados, por favor, por este lado. ¿Saben qué? Se viene la semana coreana en Bolivia. Estoy con invitados especiales porque ellos me van a dar todos los detalles de lo que significa la visita de Corea a nuestro país. Estoy con Patricia Llanos, representante también de parte de Bolivia. Estoy con Jo Chung Jung Bernardo, ¿está bien pronunciado? Sí, muy bien, perfecto. Gisela Vargas está con nosotros también. Y Son Minji con nosotros, qué gusto saludarlos. Yo me voy a venir por este lado al medio para conversar con ustedes. Y de la misma forma, pues, saber un poco sobre esta semana coreana. Bernardo, qué gusto, bienvenido a nuestro país. Bueno, sí, me imagino que ya tiempo en Bolivia, ¿no? Sí, ya llevo un año y medio y me gusta mucho. Me encanta Bolivia, su cultura, comida y todo. Y mi familia, yo estoy con mi familia. A mi familia está súper feliz en aquí en Bolivia, en La Paz. Qué bueno saberlo, Bernardo. Comentamos un poco sobre esta semana coreana que se viene. Sí, Semana Coreana es un evento cultural, la más grande, organizado por la Embajada de Corea. El evento se celebra con apoyo de la Universidad Mayor San Andrés, la UMSA, y se celebra en el atrio del monoblock central de la UMSA. Entre 12 y media y 6 y media del 16 al 18 de este mes. Qué y bueno. En este evento los participantes pueden disfrutar varias cosas de Corea. Probar el traje tradicional y degustar la comida coreana. Claro. Y también participar en K-pop Random Play Dance. Y hasta si quieren, pueden cantar las canciones coreanas. Wow. En el karaoke callejero. Y aquí en Bolivia, te diré, Bernardo, que la gente es muy querendona de ese tipo de estilos, el K-pop, por ejemplo, el karaoke en este sentido. Son Minji, qué gusto saludarte. Sí, está bien pronunciado, ¿no? Minji Son, sí. Minji Son, qué gusto. A ver, la gente, ¿dónde puede asistir para ser parte de esta semana coreana? ¿Dónde puede asistir la gente para conocerlos a ustedes, conocer un poco más sobre este intercambio cultural? Nosotros, Embajada de Corea, estamos organizando como varios eventos culturales. Por ejemplo, como un K-pop World Festival, es como una competencia de los bailarines de K-pop, cover dance. Y también, además, el próximo año también nosotros vamos a organizar el evento de Feria de Semana Coreana. Bueno, Gisela Vargas, qué gusto saludarte. Bienvenida a TVU. A ver, esto con trabajo coordinado también de la Universidad Mayor de San Andrés, ¿verdad? Sí, así es. La embajada está realizando este evento. Como dijo el consejero, es el más grande que estamos organizando este año y está dirigido para todos los jóvenes, toda la gente que ama la cultura coreana, que pueda venir al atrio del monoblock central, ahí es donde nos vamos a instalar. Uh-huh. Y agradecemos a la Universidad Mayor de San Andrés que nos ha viabilizado el poder utilizar este lugar, que nos está cooperando, estamos trabajando juntos ya desde hace algunos meses y bueno, esperamos que esta cooperación continúe por mucho tiempo. Qué bueno. Más. Aprovecho la oportunidad de invitar a todos los que nos están viendo a venir al evento. Si les gusta la cultura coreana, son bienvenidos, y si todavía no la conocen, pues si quieren saber de qué se trata o qué cosas interesantes tiene, además de K-pop o tal vez un K-drama, los invitamos esos días a que puedan venir y disfrutar la gran amplitud de cosas que tiene la cultura coreana por ofrecer. Patricia Llanos, bienvenida. ¿Es la primera vez que se realiza esta semana coreana? No, es la segunda versión y nosotros, bueno, a nombre del rectorado y el señor rector, el Departamento de Relaciones Internacionales, también estamos muy felices de cooperar con la Embajada Coreana, grandes socios de la universidad que no solo nos están trayendo cultura, tenemos intercambios académicos, entonces todas las agencias que pertenecen a la República de Corea del Sur, qué bueno. Samsung, Koika y muchos otros más están colaborando con la universidad, estamos muy felices y para nosotros es un honor abrirles las puertas de
del atrio de la UNSA para realizar la segunda versión de la Semana Coreana en Bolivia. Muchísimas gracias a todos los la embajada por confiar en la universidad y también están cordialmente invitados para venir la siguiente semana, miércoles, jueves y viernes al atrio de la UNSA. Miércoles, jueves y viernes, bien dicho, claro, en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Les tenemos más sorpresas. Esto no es todo, porque saben que les agradecemos a los deportistas de la Universidad Mayor de San Andrés. Muchas gracias por estar aquí. Un fuerte aplauso. Tenemos danza de abanicos para la gente que no conocía. Esto es cultura coreana, señoras y señores. Se viene justamente en este momento la Semana Coreana en Bolivia, la semana que viene. ¿Les parece? Danza de abanicos.